Cuando Jesús oró por sus discípulos y también por nosotros, dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto es lo que nos lleva a buscar en la palabra, en la verdad, en el mensaje de Dios, en las Santas Escrituras, un contenido para nuestra vida todos los días. Hoy nos dedicamos al Salmo número 26. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos colocarnos en tus manos al meditar en tu palabra. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 26 es una declaración de integridad en el contexto de un David perseguido y en el contexto de un David confiante en las promesas y en el poder de Dios. Capítulo 26, los primeros versículos, dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado sin titubear. ¿Usted tiene una fe permanente o su fe a veces titubea? Versículo 2. Escudriñame, Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Usted puede decirle a Dios: escudriñame, pruébame, examíname, inclusive lo más íntimo de mi corazón. Versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y yo ando en tu verdad. Usted se alegra por un Dios que hace con usted de misericordia, pero al mismo tiempo usted está dispuesto a andar en la verdad de Dios. Versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Usted confabula, usted maquina, usted hace sociedad con los malos, con el mal. Jesús dijo que estamos en el mundo. No dijo que nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Aún en medio de un mundo lleno de maldad, no necesitamos ni contagiarnos, ni ser influenciados, ni ceder a la maldad que nos rodea. Versículo 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Usted suele agradecerle a Dios y contarle a otros las maravillas que le ha hecho en nuestra vida? Versículo 8. Dios, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Usted suele congregarse en un templo? ¿Usted pertenece a una iglesia? ¿Usted lo hace con fidelidad? ¿Lo hace permanentemente? ¿O lo hace simplemente por ocasiones de extrema necesidad o de alguna celebración? Versículo 9. No arrebates con los pecadores mi alma ni mi vida con hombres sanguinarios en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos, dice versículo 10. No nos contagiemos con el mal que nos rodea. Versículo 11 y 12, ya cerrando el Salmo. Una decisión, un pedido, un resultado. Mas yo andaré en mi integridad. Una decisión. Señor, yo voy a ser íntegro, sincero y fiel contigo. Segundo, redime y ten misericordia de mí. Mi integridad no sirve para nada. Mi integridad es el resultado de tu presencia en mi vida, lo que me hace íntegro. Por lo tanto, redímeme y
ten misericordia de mí. Tercero, mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Señor, yo decido ser íntegro, pero solo no puedo. Necesito que estés conmigo, que me salves, que me redimas, que me acompañes, que me rodees con tu misericordia. Y entonces podré ser íntegro y entonces podré bendecir tu nombre. ¿Por qué? Porque voy a mostrar tu carácter, voy a revelar tu amor y la esencia de tu existencia para con nosotros. ¿Usted podría decirle lo mismo a Dios que le dijo David? ¿Usted quisiera decirle a Dios lo mismo que le dijo David? Un David que ora por la salvación. Un David que sabe que tiene que amar al pecador, pero desechar al pecado. Un David que pretende presentar a Dios una vida limpia, una vida íntegra, una vida en armonía con la voluntad de Dios, una vida que sigue el mandato, una vida que camina en la verdad, una vida que evita las malas asociaciones, una vida que pretende realizar las obras de Dios, una vida que se identifica con Dios en su casa, en su templo, en la iglesia y fuera de la casa, en la caminata diaria, en los quehaceres y actividades domésticos de cada día. Una vida que se cierra a contaminarse con la maldad, una vida que se alinea con Dios, con su palabra y con su voluntad, que experimenta la redención, que experimenta la salvación y que entonces camina en la luz de Dios. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Dios. ¿Usted está dispuesto, está decidido a ofrecer su vida a Dios así como David lo hizo? No solo estamos decididos, estamos necesitados de hacerlo. Y porque estamos necesitados, vamos a colocar ahora nuestra vida en las manos de Dios a través de la plegaria y a través de la oración. Ore usted en privado y después yo lo voy a hacer desde aquí.
Señor, queremos vivir vidas rectas y correctas, pero solo no podemos. Por eso te pedimos que vivas en nuestro corazón, para que entonces podamos desechar el mal, para que podamos aceptar el bien, la verdad de tu palabra, seguirla con fidelidad y mostrar al mundo que vives en nuestro corazón. Por favor, bendícenos de manera tal que esto sea así en nuestras vidas en este día. Y si alguno de nuestros amigos está luchando, pasando por un momento especial, dale un abrazo diferente en esta mañana. Te lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.